¿Sabes dónde estás? Estás en una red multinivel. ¿Y qué es eso? Es una empresa donde puedes hacer tu propia empresa, pero no es cualquier empresa. No es una microempresa, un negocito, un localcito que vende unos producticos a unos clientecitos. No, es una empresa grande. Pero para que lo puedas entender, necesitamos que pienses en grande, de verdad, en grande. Un grano de arroz. No. Grande. Una libra de arroz. No. Piensa en grande. Dejada así. Una empresa grande sería una multinacional que vende arroz a muchísimos países. Pero te incomoda pensar en ello. A muchos les incomoda, los saca de su zona de confort pensar en empresa. Y se les dificulta pensar en grande porque tenemos el chip en la cabeza de la, y no te va a gustar, mediocridad. De hacer todo a pedacitos, de dar el 1% nada más de nuestras capacidades. ¿Sabes que así es? Los has visto por la calle, los has visto en los andenes, los has visto esperar en la fila de Transmilenio, los has visto conducir, los has visto en cualquier lugar. Y sé que suena duro, pero la verdad es dolorosa. Pero más doloroso es lo que pasa en el país. Lo más doloroso es lo que hacen con nosotros y son cosas que nosotros permitimos que hagan con nuestras esposas, con los esposos, con nuestros padres, con nuestros hijos, hermanos, primos, cuñados, tíos, sobrinos, vecinos, amigos, enemigos, con todo el mundo. Es culpa nuestra, porque muchos no piensan sino en poquito, poquito, poquito. Y Colombia es un país impresionantemente rico en materiales, en fauna, en riqueza, en flora, en una cantidad de cosas impresionante, pero es pobre de pensamiento. Si tú crees que estoy hablando por hablar, podemos remitirnos a la Biblia y leamos 2 de Corintios 9:6. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Eso lo dijo por allá un loco mechudo hace unos 2000 años. Y ustedes ya saben quién es. Y como si fuera poco, ese mismo librito que empezó a escribirse hace 2000 años, influido por ese loco mechudo, hoy tiene la religión más grande e influyente del planeta. Y veamos un poquito más de ahí, como para que digan que no cogí solamente un pedacito. Juan 15:8 dice: mi padre, entiéndase por Dios, su creador para todos aquellos que creemos en él. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Yo no he visto a un humano dar una manzana, una pera, un banano. La verdad es que no. Mucho fruto es mucho en productividad. No son muchos hijos. Eso es otro tema. Mucho fruto no es tengo muchas necesidades. No, eso no es un fruto. Muchas quejas. Eso tampoco es un fruto. Mucho fruto es un fruto que alimenta, que sacia el hambre, que quita la necesidad, que ayuda al pobre, que ayuda al necesitado, que levanta a la gente que está mal. Es algo que nutre el alma. Y además dice que muestran así que somos sus discípulos. Entendamos por discípulos, no el que va con una Biblia debajo del brazo predicando en todo lado, no. Entiéndase por discípulo un alumno, un pasante, un colegial, un educando, un oyente, un aprendiz. ¿Te has preguntado si estás dando fruto? ¿Si tu fruto alimentará una generación después de ti? ¿O qué tal dos o tres generaciones? ¿O alimentará solamente una semana luego de que ya no estás en este mundo? ¿Quieres saber dónde estás? Esto es para algunos que se quejan y se molestan porque reciben demasiada información. ¡Qué pereza! ¡Qué bombardeo de cosas! ¡Qué bla, 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 bla! ¿Pero acaso en cuántas de sus empresas les importa siquiera si sus familias están bien, si sus sueños se están cumpliendo, si usted llega a casa y hay un plato de comida en la mesa, si su familia ya comió también? Si sabes dónde estás, vas a saber que la información que te ofrezco es porque no es una oportunidad
donde recibas algo que sea una pequeña parte, donde no es lo que te toque, las sobras, como están muchos acostumbrados, sino lo que quieras lograr. Ahí es donde está lo difícil, que ustedes reciban lo que realmente merecen, donde ustedes puedan ser alguien y no algo. Pero lamento decirles que yo no puedo hacer que eso suceda. Eso depende de cada uno de ustedes, de usted, de usted, de usted, de usted, de usted, el que está atrás viendo el video, el otro, el que está allá atrás también, allá, ¿a qué? Allá atrás. De ese también depende, de ustedes. De este que está aquí enfrente, depende solamente enviarles información. Hago este video porque sé que a muchos les está incomodando recibir tanta información. Les fastidia. Y esa es una palabra ofensiva. Qué pereza este pelón, dirán. Pero no lo hago con la intención de llenarles las memorias de sus celulares, que sin duda mejor información y más valiosa podrán desear tener en ellas. Pero quiero que sepan en qué están, dónde están, para qué y por qué. ¿Por qué están aquí? ¿Con qué propósito Dios les ha permitido llegar a Oriflame y a mi vida? No sé ustedes, pero yo, Andrés Ospina Morales, sí quiero dar fruto, dejar herencia de paz y tranquilidad financiera y emocional a mi familia. Yo no quiero morirme, dejar solo deudas, necesidad, problemas, amargura, angustia. Ahora, ¿en qué hueco lo tiramos? ¿En qué caño lo echamos? Porque es que ni siquiera hay dónde enterrarlo. Yo no quiero dejar eso para mi familia ni para mis hijos. Yo quiero realmente dejar abundancia a mi familia, llegar al cielo y ver sonreír a Dios porque agradé con mi obra en su nombre. No llegar a quejarme con él porque mi WhatsApp estaba siempre lleno de basura de algún otro que se preocupaba por mí y por mi progreso. Yo quiero dejar algo en esta tierra que valga la pena, que de verdad valga la pena. Algo en ustedes que valga la pena para ustedes y sus familias. Que se sientan orgullosos de mí, mis hijos, mis nietos, mi descendencia. Que me recuerden con aprecio, porque en vida trabajé por ellos. No sé ustedes, pero yo sí sé dónde estoy. Y he decidido aprender y acoplarme a cada cosa que pasa, con el único propósito de progresar y prosperar. Agradezco y felicito a todos aquellos que se han dado a la pela de entender y aceptar este ejercicio en sus vidas. Y los invito a seguir luchando y a seguir adelante. Yo sé, yo lo sé, ya llevo 2 años en esto. Lo sé, no es fácil, no es fácil. Pero créanme, que si ustedes lo quieren, tampoco es imposible. Este baile es para todos, pero sé que no todos quieren bailar y no todos saben bailar. Aún así, estoy dispuesto a seguir poniendo la música para que la fiesta de esta vida continúe. Y en algún momento quieran usar los pies, sus pies, que Dios les ha dado para empezar cada uno su propio baile. Dios los bendiga.